Hola, ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros videos. Ahorra también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mr. Auto. El envío es gratuito. Para esta operación, te hace falta un filtro de gasoil que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche. Echa el freno de mano. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así podrás ver el filtro de gasoil que se sitúa abajo a la izquierda del compartimento del motor. Quita la tapa del motor. Con unos alicates de pico de loro, presiona sobre los dos extremos de la abrazadera de sujeción para sacarlas de su sitio. Después, hazlas deslizar por los manguitos de llegada y salida del carburante. Con un destornillador plano pequeño, termina de quitar los manguitos del filtro de gasoil. Coloca los manguitos de forma que el carburante que todavía tienen dentro no gotee. Hazte con un bidón de recuperación de gasoil para que caiga ahí el gasoil que saldrá del filtro. Te proponemos incluso que fabriques uno viendo el vídeo. Fabrica un bidón de recuperación de líquidos. Aparta las pestañas de sujeción del filtro para sacarlo. Quita el filtro de su sitio. Hola, si este video te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal. Coge el nuevo filtro y quita las tapas de los manguitos. Vuelve a ponerlas en el filtro antiguo para no verter el gasoil que hay en la tapa. Introduce el nuevo presionando hacia abajo. Ten cuidado con la posición. Los tubos deben estar enfrente de los manguitos. Vuelve a colocar el primer manguito. Ya que tu coche carece de una bomba de cebado, es indispensable llenar anteriormente el filtro antes de volver a arrancar el vehículo. Coge una bomba de cebado y un recipiente lleno de gasoil. Conecta la manguera de salida de tu pera de cebado a tu filtro de gasoil. Mete el tubo de entrada de la pera de cebado en tu recipiente de gasoil. Después, presionando repetidamente sobre la pera, llena el filtro. Para cuando el filtro esté lleno. Una vez que hayas llenado el filtro, vuelve a enchufar el segundo manguito con los alicates de pico de loro. Aprieta el manguito colocando correctamente la abrazadera. Vuelve a poner la cubierta del motor. Operación terminada. Por favor, apóyanos, dale like al video y suscríbete. Sería genial.